I just got F hair. I just gal look amazing. Sobre todo para hoy, el día del amor. Bueno, les voy a contar una cosa. Bienvenidos aquí a María Marín Live. El programa de hoy, les cuento que estas sábanas van a estar que arden. Se van a encender el fuego esta habitación. Porque hoy viene a tirarse en la cama con nosotras aquí. ¿Qué? ¡Ay, qué sexy! Lo pienses mal. No me dañes el corazón. Los hombres que están pensando ahorita con María toda sexy ahí tirada. Pero mírenla, my goodness. Y no, y Julia mira, poniéndose mal. Te voy a decir que viene la sexóloga más reconocida y más famosa en toda Latinoamérica, Alessandra Rampola. Ay, ay, ¡no! Va a estar con nosotros aquí. Okay. Llegó la eminencia, bajó toda la sabiduría. Así que ustedes empiecen a compartir la transmisión. Voy a estar regalando mis libros del amor. Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Entre las personas que compartan la transmisión, también voy a estar regalando El Empujoncito para el Amor, mi último libro, solo entre los que compartan la transmisión. Y mientras más la compartan, más oportunidades tienes de ganarte el libro. Les voy a regalar este por aquí a ustedes. ¡Ay! Gracias, Mari, ese fue basado en mí y este, yo necesito no un empujoncito, sino que una patadota. A ver si escribimos otra versión. Ok, bueno, así que ustedes empiecen a compartir la transmisión, empiecen a redactar sus preguntas. Yo quiero saber, Monse, ¿qué tú le vas a preguntar a la sexóloga cuando llegue? Ay, Dios mío, yo he tenido... Desátate. Yo he tenido un par de conversaciones que me tienen muy inquieta sobre un pequeño lugar dentro del cuerpo de la mujer, el famoso G-spot. ¿Es un mito en realidad? ¿Cómo se encuentra? Que alguien, por favor, que venga a Alesa y escriba un manual y se lo entregue a todos los hombres... De todos los hombres, ni siquiera de Miami, de todos. Lo bueno es que a los hombres les encanta la tecnología y ellos pueden encontrar en dónde está el GPS. El punto G lo buscamos en un GPS. Así que vamos a encontrar el punto G, vamos a hablar de todos los temas tabús en el sexo, en el amor. Así que prepárense, quiero que ya empiecen, como les dije, a compartir la transmisión, envíen sus preguntas, porque yo voy a estar contestando todas esas preguntas que ustedes tengan. Aquí no hay pelos en la lengua hoy. Así que lo que quieran preguntar, quiero que lo que hagan también, y ustedes, chicas, que lo compartan también en su muro. O sea, para que después tú no tengas que estar buscando el show, tú lo compartes en este momento y cuando regreses a saber todas esas preguntas y respuestas que hicimos sobre el sexo y el amor, ahí las vas a tener. Así que, muchachas, yo lo que voy a hacer en este momento, yo sé que ya tienen champañita. No creo que tenga suficiente, Mari, pero bueno, no importa. Pero voy a, lo que voy a hacer es que voy a traerles unos bocaditos, ¿ok? ¡Sí! Día de San Valentín, adiós la dieta. Les voy a traer unos bocaditos. Qué rico. No te preocupes, mira, vamos a entretener. Les voy a traer un hummus con chips, ¿ok? Ya vengo. Yummy. Y bueno, hoy día de San Valentín, yo quiero desearles a ustedes un feliz día de la amistad, feliz día del amor. Quiero que en mi casa hoy se respire paz y se respire el amor. Y le quiero mostrar la belleza que yo... ¡Jasmine! ¿Dónde estás? Acá estoy. Hazme el favor, llévale esto a las muchachas, please, para que se me vayan entreteniendo. Dale. Y miren lo que les voy a decir. Ustedes ven esta belleza. Esto me lo hizo Julia Alzate, que ya está allá en la habitación. Pero ustedes saben que mira lo gritona que está hasta acá. Se oyen los gritos. Julia, ya saben que es decoradora y miren qué hermoso lo que hizo. Les voy a mostrar, miren esta belleza, estas rosas. Miren qué linda, me las envió Lovely Roses. Miren qué linda, gracias. Y ellos le ponen unos preservativos a las rosas que son naturales y van a durar como 3 años. Me enviaron un balón también con mi nombre. Miren qué belleza, gracias, Lovely Roses. Y yo quiero saber en este momento, ¿cuántos enamorados hay conectados en este momento? Quiero saber también cuántos solteritos hay conectados y quiero saber también cuántos hay en la conquista que dicen yo quiero enamorar a esa persona. Y les voy a decir que para los solteros, hoy es un día difícil. Digo, los solteros tienen muchos días difíciles al año. Por ejemplo, cuando de repente llega una amiga y te dice, ah,
mira mi anillo, yo me comprometí y tú, ah. ¿O qué tal esta? Cuando de repente la prima tuya recibes una invitación de boda de tu prima, que tu prima es más gorda, más vieja y más fea que tú, y tú dices, pero ¿cómo es que la prima se está casando? Entonces hay momentos duros para los solteros, pero de todos, ¿tú sabes cuál es el más duro? ¿Cuál? Hoy, día de San Valentín, ¿sabes por qué? Porque hoy es el día que te acuerdas que tú no tienes con quién compartirlo. Pero un momento, pero un momentito, no se preocupen, que tú sí tienes con quién compartirlo. Yo no quiero que tú te sientas solito porque hoy tú vas a compartir este día conmigo. Yo te prometo que va a ser un show fabuloso. Viene la sexóloga Alessandra Rampola. El show va a ser en mi cuarto, nos vamos a tirar en la cama, va a ser divertido, va a ser, se va a sentir el amor, va a ser sensual. Así que quiero que compartan este programa desde ya. Van a haber muchas sorpresas, vamos a hablar de las cosas más tabú. Pero sí le quería decir a los solteritos, esos que están desesperados buscando el amor y hoy a lo mejor se sienten solos, les voy a decir algo. El amor, tú no lo puedes buscar, el amor tú no lo puedes forzar. El amor va a llegar a tu vida cuando menos tú lo esperas. Y yo sé que hay gente que va a decir, ay María Marín, eso suena tan cliché, no me digas que va a llegar cuando menos lo espero. Pues te voy a decir que así mismito es como va a suceder. Es más, te voy a dar un ejemplo. ¿A ti alguna vez te ha sucedido que tú perdiste un arete o perdiste un anillo y tú lo estabas buscando? Se me perdió ese anillo, ¿dónde está? No lo encuentro, o el arete, y tú lo buscabas por todos lados, no lo encuentro, ¿dónde, dónde, en dónde? Lo buscaste tanto que llegó un momento que dijiste, ya, lo perdí, y te olvidaste de él. Y de repente, un día, cuando menos tú te lo imaginas, abres una gaveta o a lo mejor estás buscando en el carro y dices, ¡oh, my God! ¡Ahí está lo que tanto estaba buscando! ¡Apareció la prenda! Pues, ¿sabes qué? En el amor es exactamente igual. Cuando menos tú lo buscas, es que aparece esa prenda que es el amor. Ahora, ¿cómo rayos alguien que está buscando el amor se olvida de él y dice, me voy a relajar, no voy a buscar el amor? ¿Cómo alguien hace eso? Apunten que le voy a decir cómo relajarte para que el amor llegue a tu vida. Y te voy a decir cómo es. Imagínate que esta noche tú tienes un sueño y en el sueño tú tienes una revelación que Dios o un ángel te dice, ¿sabes qué? Tú vas a encontrar el amor exactamente dentro de un año exactamente. Así que no te tienes que preocupar, es más, te dice, en el sueño te dicen, esta es la foto del que va a ser tu pareja, esta es la casa donde van a vivir, este es el lugar donde van a ir de viaje, te da todos los detalles y tú te convences de que en un año es que tú vas a encontrar el amor. Yo te pregunto, ¿cómo tú actuarías si a ti no te cupiera duda de que el amor va a llegar a tu vida exactamente en un año? En el próximo San Valentín es que lo vas a conocer. ¿Cómo tú actuarías? Mira, a ver, piensa. Por ejemplo, si tú fueras de baile a una discoteca, ¿qué harías tú? ¡Ah! Tú vas a estar en esa discoteca bailando. ¡Ay! A ver quién me mira. A ver, ¿a quién me levanto? ¡No! A ti no te importaría. Tú estarías en la discoteca bailando, disfrutando, porque tú sabes que el amor va a llegar en un año, así que no te preocuparías. De hecho, si un chico te pide tu teléfono y el hombre no te llama, ¿tú te angustiarías? ¡No! No te angustias. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que el amor va a llegar. Y si en tu vida tú tomaras esa actitud de que te relajaras, de que no te importara encontrar o no el amor, yo te aseguro que el amor va a llegar a tu vida. El problema es el desespero. Dejen de preocuparse.
el amor llega cuando menos lo esperamos. Y así mismito le va a suceder, me imagino que va a suceder, a mi invitada de hoy, que va a llegar cuando menos lo esperemos, porque Alessandra Rampola debe estar ya aquí. Así que, por favor, compartan la transmisión en un ratito. Yo voy a hablar con ella sobre la pregunta inicial de este show. Y es esta. ¿Tú crees que se puede tener sexo y disfrutar del sexo con alguien con quien tú no estás enamorado? ¿Tú podrías? Se puede disfrutar del sexo aunque no haya amor. Y de la misma manera, te pregunto, ¿tú podrías estar totalmente enamorado de alguien y que no hubiese sexo en esa relación? Mira, a ver, ¿qué tú crees? ¿El sexo y el amor están juntos o están separados? Yo quiero que ustedes me envíen sus respuestas. Quiero también que envíen sus preguntas. ¡Ay, ahí llegó Alessandra! Vamos para allá. Vamos para donde Alessandra Rampola. Que dejen que les cuente algo. Alessandra y yo no nos vemos hace añales. Nos conocemos desde la niñez. Ustedes no saben la emoción que es para mí verla en este momento. Por acá, vengan, vengan, vengan. ¿Cómo estás? ¡Pucha, por Dios, pucha! ¡Pucha! Porque ella es pucha, gente, ella no es solamente María, ella de verdad es pucha. Sí, tú sabes, porque así me dice la gente que me conoce de la niñez, ese es mi nickname, ese es mi apodo, pucha. Sí, me da sentimiento porque solo me dicen pucha la gente que yo conozco de la niñez. Y sí, nos conocemos de toda la vida, gente. Mis fans no saben eso, que a mí me dicen pucha. ¡Ah, de verdad! ¡No! ¡Ay, te tiré al medio! Sí, me tiraste al medio, exactamente. ¡Ay, qué alegría! Déjame soltar los motetes, ¿verdad? Que esta cartera como que la suelto. Vente, vamos. vente por acá. Dale, yo sé, bendito, que tú te has levantado temprano. Déjame dejar pero esto por aquí. Pero eso no le viene porque tuviste que la adrenalina y la cosa enseguida se activa. Tú estás levantada porque estás en Telemundo toda esta semana. Estaba toda la semana aquí en Miami participando de Un Nuevo Día con mis amigos por allá, madrugando con el público que también madruga, pero hay que madrugar antes para estar ready para el programa, así que estoy media desvelada, pero feliz. No sabes la emoción. Feliz. Tú sabes, oigan esto, amigos. Su papá y mi papá se graduaron de la misma, del mismo high school el mismo año. De la Valdoriotti, se llama la... Son súper amigos. ¿Cómo les explico que yo creciendo toda mi vida los sábados por la mañana era recibir a Tito... ¿Mi papá? El papá de pucha, con Mayito y con Esteban a buscar a papi para jugar golf todos los sábados. Así que y mi mamá, que en paz descanse, era muy amiga de Ginette, de tu mamá. ¿Te puedo ofrecer una champañita hoy en día? Sí, por favor, te lo pido, por favor. Sí, hay que celebrar este encuentro. Y déjame decirte algo, que hoy no vamos a hablar de temas de la niñez. No, de temas adultos. Sí, de temas adultos, pero te voy a decir cambiamos una cosa. Cambiamos de tono un poco, ¿no? Amiga, tú no sabes el orgullo, vamos a celebrar de el orgullo que a mí me da. Échate para acá un poquito. No sabes el orgullo que a mí me da. No, es que mira que hay una camarita que nos está mirando también. Bueno. Tú no sabes el orgullo que a mí me da, lo bien que a ti te ha ido. Amigos, yo sé que muchos de ustedes la conocen. Alessandra es una estrella en Latinoamérica, o sea, en Argentina, ella es como Oprah. Mi papá me decía, chica, porque tu papá le contaba a mi papá todas las cosas, aparte que yo te sigo, hice los billboards en la calle tuyo. Uno no puede salir a la calle porque están los paparazzi, está todo el mundo, y no solo en Argentina, en Perú, la gente te fascina, le fascinas en Ecuador, en Colombia. Sí, la verdad es que América Latina ha sido increíble con el recibimiento, con el cariño. Yo participo en programas de tele que son panregionales, entonces se ven en 22 países de una a la salida. Entonces, el programa tuyo, Escuela para Maridos. Para maridos y Escuela para suegras, tenemos spin-off y todo. Así que esos son los programas de Fox que estamos haciendo en la actualidad. No, ese programa, yo vi el de, es un reality. Escuela para maridos es sensacional, me fascina, súper divertido, súper real, emotivo a la misma vez. Y como dice Atrévete con Alessandra, hiciste un programa en inglés, amigos, también en Italia, en The Netherlands. ¡Ay, Dios mío! Que se llama... ¡Te leíste todo! Sex, ¿cómo es que se llama? Sex Hospital. Hicimos, sí, en el 2012 hicimos ese hace un tiempito. En inglés. Ella ha estado, amigos, hasta en Dr. Phil. También, sí. Ha estado en el programa de Dr. Phil y quiero que sepas que hoy... Y estoy ahora en el programa de María María. ¡Salud! Amiga. El amor y mira, para que nos tome una foto el fotógrafo aquí haciendo así.
Mira, y hablando de Perú, que en Perú la gente te quiere tanto, toda la gente de Perú, que me sigue mucha gente de Perú, y quiero que sepas que me sigue mucha gente de Argentina. Tu gente de Argentina y los argentinos, envíenle saludos ahora mismo. Alessandra, cuéntenme, saludos. Manden los corazoncitos que mandan siempre en los lives, que son tan muchos divertidos. Corazoncitos. Y a la gente mía de Perú les quiero decir que voy para Perú, voy a estar haciendo una en mayo 5. En mayo 5 voy a estar allá. ¿Dónde vas a estar, en Lima o vas a salir a No, va a ser en Lima la conferencia. Así que un saludo para ellos. Se come en Perú, por Dios. Mira, y yo te voy a decir una cosa, que ese éxito tan grande que tú has tenido, que has acabado en todo Latinoamérica, te voy a decir dime si estoy mal, pero esta es mi percepción y mi assumption de por qué es que tú has tenido un éxito tan grande. Bueno, te puedo preguntar, pero yo pienso es esto. Tú hablas del tema más tabú que hay, que es el sexo. Sí. Los temas que tú tocas pueden ser, pero bien gráficos, bien sexuales, bien provocadores. Hay gente que dice bien sucios porque tú hablas... Pero tú sabes hablarlo de una manera tan clase. Tú lo sabes. Pero tú sabes que eso sí tiene una explicación real, que la verdad es que no cuento mucho porque no me preguntan mucho. Así que interesante que me hagas la pregunta, porque justo tiene una cuestión de índole muy personal y muy familiar. Cuando yo empecé a trabajar en medios de comunicación, que nunca fue mi intención, yo estudié sexología con la intención de tener consultorio privado, y la verdad es que nunca imaginé que iba a trabajar en medios así. Pero cuando empecé en un programa de la mañana en Puerto Rico. Entonces, me acuerdo que yo estaba recién regresada a vivir a Puerto Rico, haber estado varios años estudiando en Estados Unidos, y regreso a la isla, que saben que es así, somos cuatro, nos conocemos todos. Empiezo a salir en televisión y yo pensaba, bueno, si me van a preguntar sobre, qué sé yo, sexo anal a las 7 de la mañana. Exacto. Y yo sé, porque la realidad es lo que estaba pasando. Y decía, ¿cómo yo puedo explicar X o Y? Me preguntaba yo en mi cabeza. Si mi mamá estuviera sentada ahí frente a mí para no avergonzar, para que ella no se sienta avergonzada de su hija hablando de un tema. Entonces, para mí fue bien importante buscar las palabras correctas, las que fueran oficiales, las que fueran las que nadie me puede cuestionar, porque es que así es que se llaman las cosas. De hecho, déjame decirte que yo vi en las redes sociales de Alessandra, ahí la gente te hace preguntas y tú tienes video que le respondes a las personas en video. Hay una chica que llamó a Alessandra para preguntarte cómo era que ella podía tener sexo oral con su pareja, que el miembro del hombre era tan grande que ella quería introducírselo completamente en la garganta. Deep throating, una garganta profunda. ¡Eso! Con título y todo. Y en la forma que tú lo explicas a ella, uno se queda, pero es que en ningún momento yo me espanteo, en ningún momento uno dice que es algo sucio. Y de repente tienes un tip que el día que se te ocurra, dices, ya sé que tengo que abrir la garganta, poner un buen ángulo, respirar por la nariz, todas esas cosas, tips prácticos para poder hacer las cosas. El día que usted tenga la suerte que le toque uno como esta muchacha. Bueno, compartan la transmisión, que Alessandra y yo nos vamos para el cuarto, donde tengo dos íntimas amigas que son súper fanáticas tuyas. Nos vamos a tirar cuatro mujeres a la cama en mi cuarto. Compartan la transmisión, que ahora que esto se va a poner, que pica y muerde. Y háganle a Alessandra la pregunta, que se oye mi fotógrafo. Estoy oyéndolo allá riéndose a carcajadas. Sí, ese boricua se ríe. Sí. Con acento boricua se ríe, fíjate. Se lo conozco. Así que háganle a Alessandra la pregunta que sea. Y vámonos ya, que te voy a presentar estas dos chicas. Cuéntame, que te van a encantar. ¿De dónde las conoces? ¿De dónde son? Son de aquí, de los medios, pero tú sabes que Miami. De los Miami. Te voy a presentar por ahora. ¡De los Miami! Mira, ella es Julia Alzate. Julia Alzate. El gusto es mío. Además, yo dije, llegó la eminencia, llegó la luz. Se me abrió el camino. Julia es, te voy a presentar primero a Julia. Julia es decoradora, lifestyle coach. En Despierta América tiene un segmento, pero ella tiene un canal en YouTube que se llama Lo Mío Es Resolver. Así que tú pregunta que yo te resuelvo también. Mira, conoce a Monse. Hola, señora, ¿qué tal? Monse Medina. Súper placer, soy fanática. Monse está, mira, se miró allí. Cuidado. Monse. Ay, ay, ay. Monse, sí, ya estamos, ya empezamos. Monse. Por eso no hay que beber. Está en
en el show de la mañana con los Peachy Boys, un show que se escucha. Ella es co-host y además es una blogger en las redes sociales, en Instagram, de maquillaje, una blogger de maquillaje. Te iba a decir, tu maquillaje está... ¡Ay, qué wow! Hoy no duermo. Pero dé la vuelta por acá, por favor. Da la ¿dónde me encaramo? ¿Por allá? Yo quiero que tú estés en el medio de la cama, amiga. Bueno. Sí, sí, yo sí. Así cama. Que venga, que espérate, buena mueva para que nos ilumines con tu sabiduría, por favor. Pues bueno, dale, quítese. Mira, yo también me voy a quitar los zapatos. Mucha gente de Argentina te está saludando a todas las chicas. Ay, ¡hola, Argentina! Me encanta. Te sientas ahí en el medio, déjame quitar este cojín que está un poquito alto. Ay, y sí, usted gracias. Póngase cómoda para atrás ahí. Me falta mi champancita que la dejé. Ay, sí, ¿dónde bueno, está también. Sí. Sin la champaña no. Porque me imagino que necesitas para soltarte un poco, ¿no? ¡No! ¡Ay, sí, claro! Para soltarse ya no necesito soltarse. No, no sufro de eso. De las cosas sí. Yo te sé. Justo no. Mira, ya te tenemos estudiada. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Julia llegó temprano aquí y mira lo que ella hizo. ¿Tú no? Ustedes ven este cojín, amigos. Ella me dijo, vamos a poner el cuarto así sexy como el amor. Entonces me dice, ¿tienes cojines rojos? Y yo, no. Me dice, busca un vestido tuyo. ¡Ay! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Esto es un traje mío! ¡En serio! Y entonces ella agarró el traje mío. Sí, claro, pero que o sea, esta no crean que es María, pero, ella tiene un cuerpo muchísimo de, mejor de botella. Ya vieron, pero bueno, entonces, ya lo destruí tú. Ay, pero qué linda la idea. Pero viste, sí, claro, me encanta, me encanta. Para que sepan, lo ya lo de ella es resolver, pero mira, nosotras vamos como el dermatólogo al grano. Voy a decir esto, que antes de que tú llegaras, Monse dijo que ella tiene una pregunta para ti. Ya tú venías con tu pregunta. Yo venía como con 10 preguntas. Yo no sabía que ibas a estar acá. Yo solo sabía que íbamos a tener una sexóloga. Échate para atrás, Moncecita. Y dije yo, bueno, Mari, tenemos suficiente tiempo para yo hacer todas mis incógnitas. Pero ella tenía una pregunta que hasta le dio como pena en el momento que la dijo, pero yo quiero que no tengas pena. Pregúntale, Monse. Ojalá que mi papá no esté viendo. Ok, entonces yo casualmente acabo de tener una discusión con cierta con varias amigas de este famoso G-spot, el punto G. Ajá. Es un mito, es cierto. ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde está? ¿Se puede escribir un manual? O sea, ¿y cómo uno de mujer le explica al hombre? El hombre que quizás no tenga tanta experiencia. Pues mira, esa me gusta, esa me gusta. Agarra la copita. Sí, para escuchar la respuesta. La mía está ahí. Está. Sí, te la tenemos que hacer un refill, ¿verdad? Sí. No, y aquí también, porque sí, bueno. Por favor, vaya, búscale por favor. Esto necesito yo. Dale, ayuda a refill para poder continuar con el programa. Sí, porque si las cosas son importantes y en orden, ¿ok? Bueno. Primero los drinks y bueno. Okay. No. Hablemos del punto G. Hablemos del punto G. Es todo un tema porque yo creo que el punto G ha generado como que toda esta mitología alrededor de él, como si fuera the Holy Grail, que hay que llegar a como que... ¡Ay, mira, chicos! Como si fuera una, no sé, un destino, algo que hay que lograr, un orgasmo por vía de punto G. Uh-huh. El punto G es un lindo plan B, y se lo voy a vender así de entrada. Es un hermoso plan B para el que todo el mundo tiene, todas las mujeres, tienen la posibilidad de sentir placer, porque es un área específica que es dentro de la vagina. Vamos a explicar para que todo el mundo se la encuentre gráficamente, bueno... Esto no es televisión, puedes explicarlo, no, dale. Yo hasta en tele lo explico así, tranquila. Dale. Yo no hago, no es un discurso distinto. Pero el punto G queda localizado dentro de la vagina, contra la pared frontal, que es la que da contra la parte de frente del cuerpo, más o menos como unas dos pulgaditas de la entrada de la vagina. Espérate, pero expliquemos, o sea, que la vagina de la mujer si está aquí... Si tú estás palpando con tu yemita del dedo, y imagínate que estás tú solita penetrando, tu mano va a estar así, va a ser hacia el frente, o sea que es contra esta, el vientre abajo. Contra es la pared. La pared frontal de la vagina. La pared que va para el frente. Hace como que... Entonces, en el caso de una persona, un hombre o quien fuera, porque puede ser fácilmente una mujer que quiere estimular el punto G de otra, la persona que está estimulando el punto G lo que va a hacer, imagínate que tienes la mujer aquí acostadita con las piernitas abiertas entre ti. Okay. Entonces, con tus deditos hacia arriba vas a penetrar la vagina y más o menos unas dos pulgaditas vas a frotar contra la pared hacia arriba, como haciendo así, ven acá. Ven acá, niños, pero aquí va. Allá adentro hay muchas cosas, hay una forma específica, tiene un tamaño, tiene una textura, ¿cómo es? Pues en verdad no hay tantas cosas, es un canal donde no hay más nada y contra, lo que vas a sentir es que una vez estás excitada, porque la mujer tiene que estar previamente excitada, de lo contrario, y por eso es que hay tanto... Paréntesis, por eso es toda la mitología con el punto G de que si existe o no existe. No se puede buscar en un examen anatómico con un cadáver como se estudia el cuerpo humano. Tiene que estar
prendido, vivo, excitado para que se recrezca y se genere esa rugosidad en esa parte de la vagina, entonces la vas a palpar y la vas a sentir. Y se siente, pues sí, un poquito rugosito y... ¿Como arrugadito? Como arrugadito, lo vas a sentir como hinchadito contra esa pared de arriba. O sea, que no es flan, no es suavecito, es como... Bueno, eso ya es algo para saberle la textura, es un poquito arrugadito. Es un poquito arrugadito. Fíjense que, para que se imaginen exactamente de qué estamos hablando anatómicamente, porque yo creo que muchas mujeres ni siquiera saben. El clítoris, que es el centro principal de placer para la mujer, no la vagina, clítoris se llama nuestro headquarter, de todo el placer de nuestro cuerpo. ¡Ay, la sede! La sede. La sede. La sede del clítoris. Se escribe todo lo más importante. Dale. Aquí en el club de las clitorachis. No, bueno. El clítoris es pequeñito por fuera, pero internamente tiene unas ramificaciones bien grandes que recubren todo el aparato genital. Entonces, hay partes de esas ramificaciones internas que cuando uno se excita, ¿verdad? Todo se recrece porque es tejido eréctil, el clítoris tal cual es el pene. Todo se recrece. Hay partecitas que corren contra esa pared y lo que estás estimulando con el punto G es en esencia el clítoris interno. Entonces recuerden que incluso el punto, por eso es que es un lindo plan B, porque incluso el punto G es una manera indirecta de estimular el clítoris, porque la mujer solamente responde a estimulación clitoriana. Ah, wow. El placer lo tenemos de clítoris. Wait. Es una estimulación indirecta interna. Oh, wow. O sea, del otro lado. Ahora yo entiendo entonces algún momento, clarifícame esto y dígame si ustedes saben. Hoy aprendimos más. Wait, que tú dices indirectamente, porque yo he oído esto, que las mujeres tenemos dos tipos de orgasmos diferentes. ¿Tú sabías eso? Que hay no, dos tipos para de... nada. ¿Tú sabías, Monse, que hay dos tipos de orgasmos? Dime si estoy mal. Está, y tú me corriges aquí la sexóloga. Ahí voy. Está, una mujer puede tener un orgasmo estimulando el clítoris, pero también está el orgasmo con la penetración. Sí. Pero no todas pueden, cuéntanos, son dos tipos. En verdad, oficialmente, esta es la cita, gente, para que se acuerden y la tengan toda la vida. Y no la dije yo, la dijo Betty Dodson, que está mucho más dura que yo, es una sexóloga así muy cangri. Ajá. Y ella dijo hace muchos años. Ese tiempo muy cangri. Tenemos que anotar un lapicero porque esto yo no me quiero perder. Me salió de eso, no lo voy a olvidar. Los cangri. Son dos tipos de orgasmos. Pues... un orgasmo es un orgasmo, es un orgasmo, es un orgasmo. El orgasmo es el mismo. Cómo llegas al orgasmo puede variar. El orgasmo es el mismo. Un orgasmo es un orgasmo, es un orgasmo. Okay. Esa es la cita. Entonces, okay. Sí, el camino puede ser distinto. En la estimulación de la vagina no solamente es por la estimulación al punto G. Esa es una de las variantes porque justamente tiene que haber un roce contra esa pared, o sea que tienes que buscar un ángulo que roce esa pared para que la estimulación del pene pueda hacerte algo en términos de punto G. Ajá. Y no todas las posturas te van a rozar esa pared. Pared donde está el G-spot. Donde está el G-spot. Uh-huh. Lo que sí sucede, ajá, sobre todo cuando el pene es grueso, y por eso es que cuando hablamos en términos... Uy. Se acordó de algo. Dijo, verdad, los que se sienten, de los que me entero, ok. Que realmente cuando hablamos en términos de tamaño de pene son los que generan más placer porque el pene que es muy largo puede ser molesto. El pene que es grueso acaricia la pared vaginal y por lo tanto genera mucho placer. Así que mejor que sea gordito a que sea tan larguito. Acabo de leer el grosor. Señores, a comer el grosor. Pero no se engorda el pene, gente. Tampoco. Después no se lo van a poder ver. Qué lástima que la salida se lo está engordando al hombre. Y tampoco decir, era que se lo tape pero la panza. Quiere decir que es mejor que un hombre lo tenga más pequeño y grueso a que lo tenga tan largo. Sí. Flaco. Sí. Digamos que no queremos necesariamente comentar lo pequeño, pero lo grueso es mejor. Pero mira, vamos a preguntarle a la gente. Yo sé que esta pregunta está subida de tona, pero yo le quiero preguntar a nuestras chicas, en su experiencia, ¿cuál le ha dado más placer? Es que, ¿viste como yo para decir pene? Un miembro. Un pene, que se llama pene. Un pene, se llama pene. Tiene nombre, pene. Como pestaña, nariz, pene. Pestaña, pero nariz. Hasta en el restaurante italiano uno lo dice claro. Cada rato. Ok, claro. Pene pasta. Pero yo siempre la pido. por las dudas, ¿verdad? Okay. Es lo único que hay últimamente. Déjame preguntarle a nuestra gente que está conectada. Que nos emocionamos. Tú como mujer, ¿qué experiencia has tenido? ¿Lo prefieres? Un pene ancho, aunque sea pequeño, a uno bien grande.
y que sea más flaco. Bueno, no, que sencillamente sea largo. Bueno, sí, pues. ¿Y qué hace una mujer? Mira, nosotros estábamos hablando allá en la cocina, por ejemplo, de cuando una mujer está teniendo relaciones con un hombre que tiene el pene muy grande. ¿Qué se hace? Pues mira, con los tamaños de pene, con todo se puede bregar, gracias a Dios. Y bueno, es una muy linda noticia que les comparto a todos esta noche. Es cuestión de manejar la postura y la manera de encarar, digamos, el pene que tienen al frente. Al dicho. Exacto, al dicho que tienes acá. El problema en momentos, sí. Mira, cuando el pene es, depende de cuál es la situación, cuando el pene es delgadito, lo que queremos hacer es, una vez se genera la penetración, cerrar las piernas un poco para colapsar el canal vaginal y entonces nosotras ayudar a crear más fricción contra sí. ese pene. Okay. También se puede siempre suplementar eso nosotras ayudando con nuestras contracciones vaginales, porque entonces apretamos y acariciamos. Y yo digo que es casi como, wow. como que estamos en lo abrazas. Pero bueno, eso, eso es más romántico. Mira. Yo te digo que es como ordeñar el pene. Pero está más o menos lo mismo. No, no, abrazar no. que era más romántico de San Valentín. Te felicito. Güey, yo sé. Obviamente ella sabe lo que es ordeñar el pene, sabe también lo que es abrazarlo, pero yo sé que hay muchas mujeres que nos están escuchando que no saben qué fue lo que tú quisiste decir con contraer, sí. explícales por favor. Hay una serie de músculos en nuestro piso pélvico que son los que se contraen involuntariamente al momento del orgasmo, cuando esos músculos están bien tonificados, que hace toda la diferencia, gente. La calidad del orgasmo es tanto más intensa, tanto más placentera, que la verdad es que te cambia completamente el juego. Además de que te da una posibilidad de tener mucho más control sobre tus orgasmos. Porque puedes, en el momento que tú quieres, hacer contracciones o hacer o bombeaditas o sostenidas para acelerar e intensificar lo que estás sintiendo y llegar al orgasmo más rápido. Así es que te da un poquito más de control como mujer con eso. ¿Cómo se hace? ¿Viste cómo el fotógrafo está interesado? El fotógrafo se quiere sentar en la esquina. Oye, sí. Está loca porque lo invitemos. No, ¿cómo se hace todo el ejercicio? Lo que van a hacer es lo siguiente. Vayan al baño la próxima vez que vayan a hacer pipí, a orinar, y a mitad de chorrito, imagínense apretar. Que están en un baño público, alguien entra y le dio vergüenza. ¡Wow! Y agarrate para que no te escuchen el chorrito. Contraes. Ese es el movimiento. No es que sigan haciéndolo cada vez que orinen, no es eso. Pero para que identifiquen el movimiento, qué parte del cuerpo es la que tiene que moverse. Una vez sepan lo que tienen que apretar, ya lo van a identificar bien fácil, hacen contracciones así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, vamos a hacerlo. O sea, que cuando uno está contando, ya saben ustedes, ¿no? Uno está haciendo ejercicio. No nos interrumpan. Si me ven muy concentrada sin hacer mucho, es que debo estar. Yo recomiendo mucho que traten de asociarlo con algo que tengan, que hagan todos los días. Yo a veces. Levanté los dientes. Yo tuve una época, tuve una época, sí, me duró bastante, después ya como que la flojera. Pero tuve una época que lo hacía siempre cuando me cepillaba los dientes y era casi automático, empezaba y era chucu, 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 chucu. Y está buenísimo porque si tratas de hacer el hábito, unas mínimas de 100 hasta 300 contracciones diarias. 300 contracciones pero diarias. Pero eso es súper rápido, María, mira, 1, 2, 3, 4, bueno, yo lo 4, voy 5, ya ahora. Sí, pero perdónenme, pero eso se garantiza un buen orgasmo, mija, haga 500. No solamente. Por favor. No solamente tu buen orgasmo, también cuando tu pareja de repente está un poquito bebido, empinado en palos, que sabemos que a los latinos les encanta beber, y eso afecta directamente la funcionalidad del orgasmo, que lo retrasa, es una manera de intensificar la caricia. Cuando tú quieres que termine, estás aburrida, quieres hacer otra cosa. Sí. Mira, pero cuando dices, Dios mío, ¿cuánto tiempo va a estar este hombre? Tú puedes hacer entonces unas bombeaditas ahí y lo ayudas a salir. Son muchas las lo que hemos aprendido hoy, amigas, a bombear. ¿A qué más? ¿Cuántas mujeres están bombeando ahora? Sí, yo espero que mucha gente vamos a ver qué está bueno, María, este es un nombre y es para la sexóloga. Mira esta pregunta, dice Wilson Tejada. Yo quisiera que me explique la sexóloga por qué hay mujeres que cuando uno les hace el sexo oral, les penetra un dedito en el ano y el orgasmo es mucho más placentero. ¿Por qué? Bueno, porque esas mujeres son seres humanos y los seres humanos tenemos ano. Y el ano de todos los seres humanos, el tuyo también, Negrito, está repleto de terminaciones nerviosas que generan mucho placer. No solamente eso, también es un área que es considerada tabú. Y cualquier tema tabú al sexo le prende fuego como si fuera gasolina, como si fuera nafta. Entonces, es bien importante ver todo lo
que erotiza la práctica y también que desde el costado fisiológico hay cosas que realmente avalan el hecho de que hay una respuesta bien positiva a la estimulación anal. Lo que no es positivo a la estimulación anal es el mal marketing que tiene y todo el tabú social que tenemos alrededor, porque la verdad es que, insisto, el ano tenemos todos los seres humanos, no hay que pensar que la estimulación anal es un tema de la estimulación anal al hombre. Muchas mujeres disfrutan también de la estimulación anal, como en este caso que le está mencionando, así es que ella lo disfruta porque le suma a su excitación. Wow. Y es una mujer que se siente a gusto con esa situación. Sigan enviando sus preguntas, por favor. ¿Qué? Sí, me encanta. Oh, sigan compartiendo, porque yo sé que hemos ya, amiga, Dios mío, como hemos aprendido hoy. De aquí, verdad, ya te y después la gente va a pensar. Y lo que viene. ¿Dónde está el mira? Y dije que estoy regalándole mi libro hoy a las personas que compartan la transmisión. Entre los que la compartan más, y soy tan buena porque estoy soltera, El empujoncito para el amor. Tú también tienes un nuevo libro que acaba de salir. Sí, que no lo tengo todavía conmigo, no, yo sé. Porque no tenemos las copias físicas todavía, pero Alessandra te lo cuenta todo, lo pueden conseguir en digital, así es que está en Amazon, está en iTunes, está, no sé dónde venden las cosas digitales. Bueno. Pero donde compren sus libros digitales, ahí va a estar el mío. Ok. Ok, María, amiga, diga. Tenemos otra pregunta picante. Diga, ¿qué pasó? Mira esto, Alejandra Correa dice... Sexóloga, yo quiero hacer un menage a toi, pero no sé cómo decirle a mi novio. Y ¡oh! Sí, pequeño detalle. Un momento, la que quiere hacer el trío es sí, ella. Es ella. No, porque los hombres, todos los hombres, el sueño más grande de un hombre es hacer el amor sí. con dos mujeres. Alto, alto. ¿Con quién quiere hacer ella un menage a toi? ¿Con otro hombre o con otra mujer? Porque le dicen al hombre que es otro hombre y ni quiera Dios, pero le dicen que es otra mujer y ahí sí, démosle. Bueno, vamos a preguntarle. Igual hay que todo, pero bueno. Igual hay que todo. No, bueno, eso sí. Lo más seguro que si ella lo dijo, tiene que ser porque era otro hombre, digo yo, porque si es una mujer, ella sabe que el novio va a decir que sí. Bueno, sí, quizás. Pero quizás. ¿Qué tú piensas sobre eso? Porque es que todos los hombres siempre desean, es un deseo de ver a su mujer haciendo el amor con otra mujer. ¿Qué consejo o qué tú le dices eso a esas parejas? Yo creo que es una fantasía sí muy común. No te diría que todos los hombres tienen la fantasía de ver justo a su pareja. De hecho, hay muchos hombres que justo si es con la pareja no quieren verla interactuando con más nadie, claro, lógicamente, ajá, porque genera sí. celos, que es uno de los problemas grandes. Como fantasía, el tema del trío es súper hot. En vida real es mucho más complicado. No, yo les diría que yo conozco personas que sí. La mayoría de las personas no tienen la madurez emocional en la pareja como para poder realmente llevar una relación abierta con un trío o con un swinging o con lo que fuera sin que se impacte negativamente esa ajá, relación principal. Sí. Pero sí se puede, requiere de una apertura muy grande, de una comodidad, de una confianza, de una visión realmente alternativa, que me parece interesante que la gente discuta mínimamente, porque también me parece que tenemos todo un tema social con la monogamia, como que es el único mandato disponible y available en la vida. Y gente, los seres humanos no siempre comparten la idea de la monogamia. Claro, y de repente, claro, personas adultas individuales pueden hacer negociaciones las que quieran con sus parejas, y eso uh-huh. está perfectamente bien. Sí. Entonces, es un tema espinoso que creo que tiene que entrarse sí. como que con mucho cuidado, teniendo muy buena comunicación sí. y... Pero mi opinión es que las personas que juegan con fuego de traer un tercero a la habitación, generalmente son muy pocos, yo digo, los son que están pocos. Preparados y la relación se destruye. De son ser. Muy pocos. Pero aquí viene la pregunta sí. de los 64 mil chavitos, como dice ella en Puerto Rico. Claro, ok. Estamos muy boricuas hoy, gente. Tú como sexóloga, oye esto, tú como sexóloga, y yo te voy a decir mi opinión, a ver sí, si claro. diferimos, porque en El empujoncito para el amor hay un capítulo en el que yo hablo de puro sexo. Me lancé, pero entrevistando a hombres y preguntándoles su opinión. ¿Qué es lo que, según tú, le da más placer a la hora de hacer el amor? ¿Qué es lo que vuelve loco a un hombre en la cama? Yo creo que lo que vuelve loco a un ser humano, y no es una cuestión de hombre, los hombres sin duda, pero también las mujeres, el entusiasmo en la persona con quien estás. Tú no quieres una persona que no esté presente, que tú no sientas, no quieres nunca no sentirte deseado por. Tú quieres estar con una persona que tú sepas que está muerto o muerta por ti en ese momento, porque eso también alimenta tu propio erotismo. Y es el lindo regalo de compartir la sexualidad de uno. No hay por qué compartirla. Si no queremos, tenemos manitas, muy bien podemos estar orgasmados por la vida cuando nos dé la gana. Lo lindo es esa respuesta y esa... ese automimo y esa cosa tan especial y tan hermosa, tener ganas de compartirla con alguien y que alguien te vea manejando tu sexualidad en toda tu libertad, es muy erótico, es muy hermoso. Y creo que pasa un poco más por ahí. Bueno, pues vamos a verlo. Te voy a decir la respuesta. Yo entrevisté a muchos hombres sí. y descubrí
que lo más que disfruta un hombre a la hora de hacer el amor. Esto está un poquito, ¿verdad? No en sé cuanto qué a técnica, tú decías. Bueno, sí. Ah, verdad. Bueno. Ahí te tengo otra pregunta. Bueno, sí, ahí voy a invitar a su pareja. No, bueno, era esto. Hubiera dicho sexo oral, pero. Hubiera dicho sexo oral. Pues mira esto. Se llama la combinación perfecta. Ajá. Y es que la mujer se sienta encima de él. Y entonces hace, en la posición se llama... Misionera. Se siente pero encima de ella. Niña, pero niños, ella se la sabe. Misionera del hombre arriba. Perdón, oye esto. Mujer arriba. La mujer primero comienza a hacerle el sexo oral. Esto fue dicho por muchos hombres que yo entrevisté. Que le comienza a hacer el sexo oral. Y cuando el hombre está a punto ya... ella, no, a punto. Ah, no. ¿No? Son diferentes. No. ¿Qué pienso todas las cosas que puede hacer a punto. No. Se separa y en ese momento siente encima de él. Es combinar el sexo oral con la penetración. Con la penetración. Sexo oral y luego, el sexo oral y penetración. Sexo oral y back luego, and forth. Back and forth. Claro. A la misma vez, y eso tengo entendido, que me dijeron muchos hombres que eso era como que lo más... Eso está muy bueno. ¿Qué opinan los hombres que están aquí presentes en la habitación? Confiésense. María, yo sobre eso voy a decir solamente una cosa. Las mujeres que tengan ganas, porque sí está buenísimo, es una linda recomendación. Practiquen yoga, que hay unos brinquitos que se hacen mucho más fáciles hacer si hacen yoga. Así que, el yoga te ayuda con un montón de... Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Si quieren tener buen sexo, por favor, empiecen a practicar yoga. Les cambia la vida, les digo en serio. La flexibilidad, la fuerza física, la capacidad de enfocar... la conexión, la respiración, como la manejas distinto, te cambia completamente la experiencia. Pero justamente con eso, viste que cuando no se saluda el sol hay que brincar de atrás para adelante. Es bien difícil, pero cuando lo logras, lo puedes entonces usar para el sexo oral. Ejercicio pélvico, número 2, yoga. Yo voy anotando. Entrenada. Porque de aquí voy a salir una lumbrera. ¿Tú estás lista? Lo tuyo es resolver. Sí. Vamos a ver, Jasmine, ¿qué sigue diciendo la gente? Mira, esta está buena. Sofía Sandoval te pregunta, sexóloga, ¿cómo le digo a mi marido que se tiene que poner el condón porque no lo quiere usar a veces? ¿Por qué no siente lo mismo? Pero pues no, claro que no siente lo mismo, no, porque están usando condones y es el marido. Exacto. A tu marido, no quiere salir embarazada. Y hay tantas diferentes alternativas al día de hoy. Yo te recomendaría enfáticamente, cuando una persona ya está en una relación estable a largo plazo, la ricura más grande del mundo, por supuesto, es tener sexo piel a piel. Si tú puedes tener la confianza de y hay que elegir la confianza de decir, bueno, no me van a pegar cuernos, así es que me lanzo. Pero sí, cuando uno está en una relación estable, uno hace eso. Pero el problema es que hay muchas veces, y hoy día, que tú sabes que tanta gente está teniendo relaciones y tú quieres que esa persona, yo sé que a todas las mujeres le ha pasado en algún momento dado, que el hombre dice, no me quiero poner el condón, y trata de convencerte, y tú no sabes el historial sexual de esa persona. Y pero si está casada con él, ¿no? Sí, pues sí, es el marido. A su marido. Aquí es el marido, entonces aquí, por eso digo que en este caso, cuando es un marido, es una relación que ya estable, me parece que realmente da para mirar las 17.500 opciones que tienes anticonceptivas, que no son solamente el condón. Pero si no quieres salir embarazada, ¿cómo se lo pone? ¿O cómo la convence? Y de lo contrario, ¿cómo lo vas a convencer o cómo lo vas a hacer un poquito? Ajá. Bueno, lo que pasa es que lo puedes entonces ver al principio, igual va a tener la barrera que no lo va a sentir igual, pero pónselo por la boca, chicas. Pero ¿cómo que pónselo por la boca? Lo puedes poner por la boca. No tenemos un condoncito por ahí, yo lo demuestro. Espérate, alguien que está buscando en el bolsillo todos los canales. Que Monse el modelo. Espérate, Monse, tú tienes la billetera, por favor, esos condones. A ver, mi gente, empiecen a compartir, porque la explicación de cómo ponerle un condón al hombre la va a decir ahora. Espérate, ¿tú tienes ahí un condón? ¡Se puso genial! ¿Cuántos más? Es un genio, muchas gracias. Un hombre preparado, un hombre listo para la batalla. Pero qué penoso, dos hombres preparados. Pero cuéntelo, mi fotógrafo. Pero se hicieron los que no tenían, es lo que más me da risa. Espérate, este es el de mi fotógrafo. Estaban shy. Este es el de él. ¿Cuál de los dos es extra large? ¿Alguno de los dos es? ¿Cuál es más grande? Ultra fin. Este es ¿A quién le gusta aparentar más? Ok, espérate. ¿Cómo lo vas a hacer? Necesitamos un banano aquí para que lo puedas quitar. ¡No! ¡Que pase el modelo! ¡Puede pasar el modelo!
Espérate. Vamos a ver. Con los condones, bueno, ya que estamos haciendo demostración. Úsala ella si quieres. Bueno, no. No, un dedito, yo te uso a ti un poquito. Sí, no, en la bote, en la copa, ¿no? ¡Ay, Dios santo de la vida! Ella dice que se lo va a enseñar. ¿Usamos banana o usamos la boca? ¿Qué queda mejor? Okay, pero no mi boca, la copa, o la copa. No, pero que lo use ella, espérate. O tú, Julita, ponte de ejemplo para que te enseñen, dale. Aquí es donde todas nos hacemos puritanas. Bueno, gente, no es tan complicado. Ustedes saben que, bueno, primero cuando abren el condón tienen que abrirlo con cuidado, asegurarse, ¿verdad?, que no lo arrancan. Lo abren con cuidado y cuando lo vayan a abrir, van a buscar siempre, para colocar cualquier condón, siempre es importante hacer un vacío aquí en la puntita para que haya un espacio donde puede caer el semen una vez el hombre eyacule. Así es que esto lo van a hacer simplemente poniendo esta puntita sobre la parte alta del paladar y con la lengua vas a apretar aquí abajito para sostenerlo entre el paladar alto y tu lengua, ahí atrás. Entonces tus labios van a quedar justamente detrás del bordecito y con tu boca y con tu mano. Pones esto encima de los labios, tienes los dientes detrás de los labios porque los labios recubren los dientes que le dan un poquito de fuerza para poderlo impulsar. Ajá. Y entre tu mano y tus labios, con tu lengüita que está presionando, una vez arranques y ya pasaste la cabeza del pene, ajá, tu lengua no tiene que seguir sosteniendo esto y puede directamente hacer vueltitas y acariciar la cabeza del pene con tu saliva mientras vas desenrollando el resto del condón sobre el Dios pene. ¡Dios mío! Y ¡wow! ¡Está fascinado acá! Y con tu mano también, entonces, haces la, como vas bajando, pues con tu mano haces la caricia sobre el pelo que vas a querer hacer. O sea, como es tu número. Y es un poco más interesante que prender el número del celular. Y que él se vaya. Cuando uno en ese momento, uno esté como que, ¿cómo era? ¿Cómo era? Te llamo. En WhatsApp. Parece como era, rápido. Buscaba el video en Facebook Live de María. El hombre se durmió y no. ¿Cómo es? Lo que hay que hacer es compartir el video, señora. Guárdenlo. Guarden este video para que sepan. Pero vamos a tratar, a menos que tú te lo quieras poner en la boca y quieras, pero vamos a decir que entonces... Yo con la mano. Yo con la boca no me parece que es muy estético, así es que no lo voy a hacer. Además de que el ratón a los fans no se los voy a dar tampoco tan gratis, entonces... Nada. Pero imagínense lo que les expliqué con la boca, paladar alto, labiecitos, detrás de toda la cosa, y colocan eso acá. Y una vez, bueno, agárramelo para que no lo puedo agarrar y hacer todo. Gracias. Y una vez ya está todo, imagínense que la boquita está ahí con la mano, están ayudando a desenrollar. Pero acá está a medida que la boca está haciendo por acá lo suyo, sí. Esto está acá poco a poco desenrollando y haciendo también lo suyo. Oh, y entonces puedes hacer todo un juego de una situación de sexo oral. Una vez está desenrollado, puedes también seguir y bajar, agarrar testículos y hacer como que todo un juego completo para que no sea solamente te lo puse y ya está, sino que estuviste un rato jugando con. Y por eso es que hay condones saborizados. La piña colada solamente está para que le peguen la boca. Ah, por eso es. No sabía eso. Pero claro. Ay, Dios. ¿Para qué más vas a ver a Fresa? Yo he probado no sabía. Yo he probado el plain. Si me es para uno probar. Qué horrible. Sí. Si no, plain sale feísimo. Yo siempre me pregunté por qué. Piña colada con un traguito, o sea, sí. Muy tropical, como estamos en Venezuela. Mira, entonces tú sabes que yo quería que tú le explicaras cuando estábamos en la cocina, que yo dije que tú hiciste un video una vez en el que las mujeres que querían hacer el sexo oral con alguien que tenía un miembro muy grande y entonces no pasaba, no lo llegaste a explicar, ¿cómo es que se hace en ese momento? Es para la penetración profunda, porque la penetración profunda... Deep throat, exactamente, ¿viste? La garganta, ella sabe la película. ¿Qué es eso? No, esta niña es otra eminencia. Un poco de cultura para la... Este mensaje para los millennials que no están enterados, pero en los años 70 hubo una gran película que fue, cuando todavía mostraban cine... X en los cines. ¿Por qué dejaron de hacer eso? No entiendo. Bueno, pregunto. Sí. Es otra cosa y no tan divertido. Asking for a friend. Esta película que se llamó Garganta Profunda fue increíblemente popular y famosa y el día de hoy es una super película porno
retro, como que bien quiche, bien cool para ver, es muy divertida, es muy ridícula. Todas las personas googleando ahí en la otra página. Gente, pero en verdad es muy graciosa, deberían verla si no la han visto. Y de ahí surge el hecho de que en la historia inventada de la película, la protagonista, Linda Lovelace, supuestamente tenía clítoris en la garganta, entonces tenía que... Estamos hablando de una película por fantasía cool, pero tenía supuestamente clítoris en la garganta, entonces ella practicaba sexo oral y lo que le daba más placer era mientras más profundo, porque entonces ahí justo le rozaba lo suyo, entonces ella estaba toda... Entonces muchas mujeres empezaron a intentar la técnica de esta estimulación más hasta atrás. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad justamente por la forma en que está anatómicamente puesto el cuello, en que haya una estimulación muy interesante para el hombre que choca contra la parte de atrás de tu garganta. ¿Dónde es el banano? Un poquito vas para atrás. Entonces, es como que así. Entonces, el cuellito y la... Ok, contra mí. Okay, si quieres ponértelo contra la boca tuya y mostrarlo en confianza. Contra la mía te agradezco. Entonces, nada, entró mucho ese interés y está buenísimo porque se puede practicar bien. ¿Y cuántas siempre se ahogaron? Lo tenga, se ahogaron. Se ahogaron en ese... Es importante tener dos cosas importantes en cuenta. Número uno, que vas a respirar siempre por la nariz, obviamente, porque vas a tener tu boca ocupada, pero si no haces el switch en tu cabeza, entre el tema de la respiración, se me ahogan las chicas y los chicos, así que por favor, respiración por la nariz. Por eso el yoga también otra vez. Y también el yoga, volvemos. Todo es el fire breath. Okay. Y lo otro también que hace toda la diferencia es el ángulo de la garganta. Tú quieres asegurarte que tú no estás haciendo esto, porque entonces, ¿qué va a hacer ahí arriba? No tiene para dónde ir. Mientras que si tu garganta y tu cuello están estiraditos, tiene la posibilidad de chocar y tal vez un poquitito acercarse hacia atrás y tener esa estimulación extra sobre la cabeza del pene. Así es que esas son las alternativas. Lo otro es que cuando esté bastante cerquita la parte de atrás y sientes esas ganas de tener una arcada natural que surge, es un reflejo del cuerpo y es perfectamente natural que te pase, no te asustes. Lo que puedes hacer es tragar. Buscas tu saliva y cuando sientes la arcada, tragas en vez y no te vas a poder tragar su pene porque está pegado a su cuerpo. Me leyó el pensamiento, yo con mis tenis. Tranquila, que no es que tenga el pobre hombre va a estar ahí morado. Ahorcado. Está bien enganchado. Diciendo, no. Ese pene está bien enganchado del otro cuerpo. Tú tranquila que no se lo vas a... Pero entonces hace la vez de hacer tragar y como que te pasa... Es como cuando te espantan un estornudo. Sí, y se te va el estornudo, pues sí. Un poquito así te pasa con la arcada. Así que esos son los tips para la garganta profunda. Julita, tú has oído mucho, pero no has preguntado nada. Julia ha absorbido todo. No, Julia está tomando nota hace rato. Es que yo estoy como estudiante tomando nota porque de aquí yo salgo también. Mejor, lista, señores, lista. Lo que pasa es que no tengo todavía el Valentine's, pero bueno. En fin, para otro añito. Yo quería saber, a ver, uno siempre está como que emocionado de poner todo bien divino en el cuarto, tener todas las velas, todo romántico, la pinta, toda sexy y todo divino. En realidad eso importa a la hora del té para el hombre. Se fija te en digo eso, la verdad, la porque verdad. Mira, ella fue la que decoró este corazón. Ay, yo me la imagino. Uno sale con el liguero, con la media, la máscara. Ella fue la que decoró esto, que déjeme decirle que esto es mi traje, que ella agarró un traje mío y le metió un cojín y lo convirtió en un cojín de labor. Había que poner colores. Lo de ella es resolver. Mira, a mí me parece que los detalles, este tipo de detalles de embellecer espacios y demás, siempre están buenos porque, un detalle, no soy muy partidaria de la superproducción. Me parece que con la superproducción en vida real la gente le da mucha paja y le da plomo y se cansan y tienen cosas que hacer y después del segundo mes más nunca te armaron más nada en la vida. Claro. Y yo creo que es mucho mejor acostumbrarnos a, de a poquito, traer una cosita, una pequeña cosita y ir cambiando el tipo de cosita que se va incluyendo. Entonces, tal vez en vez de armar toda una superproducción, que si te pones la liga, te pusiste las pestañas, te hiciste toda tu armada producida, más la cama, más las flores, más la champa, más el tacón, más el... ¡Ay, por Dios! Entonces, sería... Digo, que... Sí. Entonces, para ellos, Alexandra, sería mucho mejor, tal vez, cambiar el sitio. O sea, hoy en la cama, hoy después en la cocina, encima del estómago. Esa es una de las cosas que se pueden hacer. Se puede hacer variedad desde las posturas, variedad en los lugares, en cualquier tipo de estimulación sensorial y sensual, que yo creo que aquí es donde tenemos más tela para cortar. Sobre todo en parejas establecidas a largo plazo, si están así como que con convivencia.
es bien importante buscar cosas chiquitas que te diferencien una relación sexual de otra. La manera más fácil es a través de los sentidos, porque los sentidos son los que te, a través de los cuales tú vas percibiendo todo lo que está pasando y todo lo que te erotiza. Y si de repente tú dices, ok, pues hoy vamos a el Día de los Enamorados 2018, hemos decidido que el tema es, qué sé yo, los sonidos del amor. Y entonces hoy vamos a encargarnos de que absolutamente yo estoy enfocada en cada gemido, en cada sonido, en cada cosita, en cada palabra. Y si empiezas tal vez a verbalizar cosas y empiezas a jugar con tus palabras y con los ruidos y los sonidos y enfocas en eso, es como que distinto al día que te fuiste, a lo visual o a lo gustativo, y sacaste yo también tengo algo que tengo que interrumpir. Dime. Porque el programa, yo lo titulé así, mi gente, se llama Sexo versus Amor. Y solo hemos hablado de sexo, Dios mío. Se nos olvidó hablar del amor. El amor todavía. Entonces, ¿qué es eso? No, porque una de las preguntas que yo le hice a la gente en las redes sociales fue esta. ¿Tú crees que tú puedes sentir y tener placer sexualmente sin estar enamorado? Uh-huh. Puedes disfrutar del sexo y que no haya ningún tipo de conexión emocional. Y a la misma vez, puedes estar totalmente enamorado de alguien y que no haya sexo. Pero vamos con la primera. ¿Qué te opinas? ¿Una mujer puede disfrutar de esa relación sexual sin estar enamorada? Claro que sí, cualquier ser humano. Yo insisto, el tema ser humano es tanto más importante que hombre-mujer. Tenemos tantas más similitudes. Igualdad. Pero tenemos tantas más similitudes que diferencias. Hay cosas que nos destacan como distintas, pero la experiencia humana me parece que es como que bastante global, y sobre todo en términos de sexualidad, con diferentes temas, los tipos la tienen más dura que nosotras y nosotras con otros. Pero si al final lo empezamos a mirar desde un lugar más global y humano, es mucho más fácil entendernos. Entonces sí, yo creo que tanto como los hombres tantas veces tienen relaciones casuales y la pasan bomba y están cero enamorados, una mujer que así lo puede hacer lo mismo. Que eso es lo que está buscando, porque hay que ver en qué momento de la vida en qué etapa. Y la etapa puede venirte temprana o tarde y varía. De repente tú te casaste jovencita, muy enamorada, muy tradicional, y te divorciaste y tienes 48 y de repente dijiste, espérate, yo voy a ir a conocer el mundo y yo no quiero nada compromiso con nadie, yo soy independiente económicamente y quiero 2 años de ¡woo! ¿Y cuál es el problema? Ustedes no me van a creer, que ya llevamos 1 hora. ¡Imposible! ¡No! Yo no me puedo. No se ha acabado, no se preocupen, pueden compartir, estoy regalando mis libros. Pero yo quiero hacer una dinámica en la que quiero que ustedes se sinceren. No. Ay, depende. Alto, podemos. Mira, ¿podemos? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Échate un poquito para allá para que la camarita de allá te agarre. Y tú échate un poquito para allá para que la camarita de allá también. La camarita no está. Aquella camarita para que también agarre. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Mira, Leo me va a dar las gracias por esto. Bueno, entonces. Aquí va, yo le voy a hacer estas preguntas, y que ella no me tabía a mí también. Yo le voy a hacer estas preguntas y todas me van a responder. Ok, número 1, empiezo con Monse y la misma para todas. ¿A qué velocidad te gusta hacer el amor? Todavía no respondas, un momento. ¿Como Luis Miguel, románticamente, suavecito, o como Pitbull, boom, 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 boom? ¿Cómo te gusta? Dependiendo el estado de ánimo, pero me voy a ir con Luis Miguel. Con Luis Miguel, wow. Uh-huh. ¿Y tú? Yo con Bob Marley. Ya entendí. Yo. Bueno, sí, como que otro es una otra cosita. Yes. Sí. Fíjate. ¿Y tú, Julita, entre Pitbull, Luis Miguel o Bob Marley? Ella lo añadió. ¿Qué sé yo? Añádete alguno y que sea. Mira, a ver. Ay, Dios mío. No, yo creo que con los dos, los tres. Depende del día, ¿verdad? Depende del día de la persona también. Esa es la loquera de la música. Sí. Pongan la prueba. Pongan la música que sea al momento del mambo y ven cómo van a hacer el amor al ritmo de. No importa. No importa. Si estaban románticos y le salió una canción de AC/DC y terminaron teniendo sexo rudo, se acabó. Sí, eso sí. No sí, hay de es otra. Verdad. Wow. Es como sea que la música ambienta pero si mucho. Si tuviera que elegir, yo soy. Bien, yo me considero una mujer como bien romántica, bien sensual. Mira, yo soy como bien. Luis Miguel. Pero hay momentos en que uno quiere ser guata. Sí, pero. Una gata salvaje, Ella se quiere embarrar en miel de Luis Miguel, lo sabemos. Mira, vamos a ver esta. Ok. Ok, Monse. Dime. ¿Qué te excita más? Uy, mirar por un huequito a alguien que está haciendo el amor o que te miren a ti haciendo el amor. ¿Qué te gustaría más? No, mirando, porque que me vean a mí, ¿no? A ti te yo viendo. Sí, sí, sí. Eso te excitaría porque más. Porque ¿dónde hay un hueco para ver? No.
Es ligona. Me bueno, encanta. Un huequito, yo quiero decir. Mentiras. Como por el huequito de una puerta, por una ranurita. A ti, ¿qué te gusta? A mí más? Depende del día. Me parece que. Sí, me parece que sí. Tanto mirar como ser mirado tiene cosas que me seducen de ambas cosas en determinado momento. Entonces, su erotismo. Sí. Yo creo que si yo tuviera que elegir, sinceramente me. Bueno, quiero saber de ti antes de a ver cómo caen, me amé a los leones. Tira, tira. También las dos. ¿Cuál? Ay, yo quiero a veces. Sí, que me miren y que y mirar, o sea, es que depende también otra vez, depende del día en que uno esté. No, a mí así que no les voy a dar la dirección porque no quiero, no sé. A mí yo creo que me miren, pero no que alguien estuviera ahí parado mirándome. Ah, no, me vuelve loca. No, o sea, por ejemplo, dejar la ventana abierta y uno sabe que ya en ese edificio hay alguien con binóculos, entonces como uno, ese morbo. Ese morbo. Pero llegaste a New York que abriste la ventana. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y yo, hello, hello New York, I'm here. Ok, yo hago eso todas las veces. Todas. Ok, si tuvieras que hacer, espérate, ¿dónde? Bueno, yo no dije. Yo averiguando las preguntas. Okay. ¿Dónde preferirías hacerlo? ¿En un elevador en movimiento o en un avión en turbulencia? En un avión. Sí, porque más pegaditos, no hay tanto espacio. En turbulencia creo que yo me gustaría sí, tranquila. Sí, sí, no, porque... No me concentro. The Mile High Club, sí, me encantaría. Okay. Yo diría en un avión privado, en un baño de avión comercial, no, porque es muy chiquito, pero un avión privado que tengo espacio, yes. ¿Y tú? Con el piloto. Yo prefiero, no, en un elevador, vaya, abren esa puerta rápido, en el baño de un avión. Eso, de Mile High Club. Hay tiempo en el avión, por lo menos, un vuelo. Si tuvieras que hacerlo con un desconocido, ajá, ¿escogerías a un policía, uh-huh, a un profesor, handcuffs, mm, a un Dios, trabajador de construcción, uy, o a un payaso? Oh. Uy, no, los payasos me dan miedo, tendría que ser el policía. Oh. Que se venga a reprender. Amárrenme que estoy suelta. Ay. Uy, está difícil. El más sí, inteligente de los cuatro, y no sé si sería el profesor. Bueno, el profesor. Pero no sé si necesariamente profesor, porque hay veces que los profesores no son tan. No pero tú sabes que yo como. Es profesor, que para mí no pasa por ni por el constructor ni por el. Sí, yo lo haría con un profesor, sí, por eso mismo, onda, por la inteligencia. Y tú. Esta es una payasa, así que con el payaso se lleva no, bien. Es con no, todo en ese momento, no. Yo creo que ella quiere los músculos, sí, y la cosa. Sí, okay, el cemento y el polvo, el polvo. Ay, sí, y después yo le digo, por favor, me tapas ese huequito allí. Sí, es verdad, el constructor, mira, lo pongo a hacerme unos arreglitos en el apartamento, ¿verdad? Sí, que okay, sirva de algo. Si vas a hacer el amor, ¿prefieres plumas o así, látigos? No, látigos. De una. Es muy fácil. Oh, my God, bien, bueno, rough. Esta mujer es bien. Es que una cosa va de la mano a la otra. La un látigo y después es la pluma. Oh. Obvio, tú das el cantazo y después das la caricia. Ay, mira, y ahora que tú dices eso, yo te iba a preguntar esto. ¿Qué hace una mujer cuando está haciendo el amor? Ahora que hablamos de plumas y látigos, y yo no sé si a ti te ha pasado, sí, que la persona te dice, empieza en el momento del acto a pegarte. ¡Pum! Y que la haga ¡pum! Y ¡pum! O sea, que tú haces o no te ha pasado que la persona te dice ¡pégame! 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 Uh-huh. Ajá. Y entonces, sí, hay gente que le encanta que los amiguitos le peguen. Hay mucha gente que le gusta. Pero eso, duro. Hay que tener un safe word. Pero recuerden que es una estimulación más intensa. No hay que asustarse con las nalgadas. Las nalgadas son una estimulación más intensa. Y cuando uno está excitado sexualmente, uno aguanta, tolera mucha más intensidad en la caricia. ¿Por que qué? Cuando no. Porque tienes hormonas corriendo por tu cuerpo, endorfinas, que te adormecen un poco la sensación de dolor. Entonces, lo que en otras condiciones consideras dolor, acá se vuelven en placer porque estás erotizada. Mm-hmm. Entonces, esa sensación mm-hmm, intensa en mm-hmm, el contexto correcto. No es que me gusta de repente, qué sé yo, que me den cantazos y voy caminando por la calle. Pero agárrame bien. No, ahí se regresan. Ahí se regresan. Pero bien encendida en el contexto okay, correcto, con la a persona correcta. Christian Grey. Exacto. Ahí puede ser muy erótico. Pero igual siempre con el consentimiento y con, claro, y con el aval de la otra persona. No se va. Y ahí me parece que hay todo un tema de cómo manejarlo, porque lo que tú planteas de que de repente buenas a primeras sin decirte nada, ¡guau! Te den un cantazo. Okay. ¿Qué te pasa, no, Duke? No, ¿quién dijo que tenías permiso? Depende de la confianza. Ese me vino de vuelta y te dio el cantazo de vuelta. ¿Qué pasó? Yo quiero que compartas.
las personas que no vieron el principio del programa, por favor, pueden, después que el programa se acabe, que todavía no se ha acabado, pero ustedes pueden regresar hoy va a la largo página. Programa. Hoy va largo. Y padre, tenemos toda una botella nueva de champán. Olvídenlo. Lo lindo es esto, escuchen esto, que Alessandra todos los miércoles, ella tiene miércoles con Alesa. Y no lo he hecho todavía. Y no lo he hecho todavía, así que lo vas a tener que hacer. Lo voy a hacer aquí con nosotros. Yo debería aprender. Tú deberías hacerlo aquí cuando se acabe con nosotras. Sí, con ustedes. Cuando acabe. Con estas luces maravillosas que tenemos aquí. Vamos a hacer miércoles con Alesa aquí. Todas en grupo. Todas en grupo. Cuando conmigo. Terminemos, entonces pasan a mi página y se conectan a mi Facebook Live y me mandan preguntas, porque yo lo que hago en miércoles con Alex es responder sus preguntas. Así es que. Y de gratis. De gratis, que eso no se da todos los días, sea los miércoles nada más. Mira, es los miércoles. Aprovechen. Eduquen esos penes y esa vagina. Mira, el hueso, muchacha. ¿Qué dijo? Vamos a hacer una cosa. Oh, Dios mío, cómo se lo fue. Cómo se lo fue. Ya no me dieron alcohol. Yo quiero que no me dieran alcohol. Compartan la transmisión. El programa también queda en mi página de YouTube, que se llama El Empujoncito para el Amor. Ahí pueden volver a ver el show. Esta noche más tarde ya va a estar ahí. Yo quiero que, Monse, tú le digas a las personas cómo te siguen en tus redes sociales. Ay, gracias. Monse Medina 9, hago tutoriales de maquillaje, o bueno, los intento hacer siempre con una copita de vino. Mándenme sus preguntas y todo. Yo soy una de esas mujeres. Prioridades, gente, prioridades. Exactamente. El vino, después el maquillaje. Soy una mujer frustrada que no sé cómo hacer el maquillaje. Estoy aprendiendo junto a ustedes y quiero que por favor me acompañen. También todas las mañanas aquí en Miami, La Gozadera con los Peachy Boys por Mix 98, también en el Euphoria App. Besotes. ¡Qué linda! Qué bien. Oye, antes que se me olvide, antes que se me olvide, antes que tú digas algo, Julia, tú sabes que mi gente ha estado diciendo que como el show es temprano, la gente está saliendo del trabajo, yo quiero que ustedes me digan si ustedes quieren que el show sea una hora más tarde. ¿Les conviene? Déjenme saber si este horario les conviene o como tanta gente me ha dicho, María, es el show una hora más tarde. Por ejemplo, en Miami en vez de las 6 a las 7, en California en vez de las 3 a las 4. Déjenme saber, por favor, qué opinan de que el show sea más tarde para en la próxima temporada hacerlo una hora más tarde. Hablen Julia, ahora, callen ¿cómo? Para siempre. Sí, eso. Sí. Julita, dímelo, mi amor. Lo mío es resolver, así yes. Se llama el canal de YouTube, la pueden ver todos, bueno, la pueden ver su segmento en Despierta América, siempre decorando, Lifestyle Coach, y en tus redes sociales. Julia Alzate en Instagram, y ya lo saben, en YouTube también, Julia Alzate, lo mío es resolver. Todas las preguntas también las voy a recibir, todo lo que ustedes necesiten. Bueno, ya no vamos a decorar para tener que tener una noche romántica porque eso no es lo importante. Ustedes lo que necesitan es tener una pareja. Mi queridísima Alessandra Rampola. Ay, muchas gracias. Que todavía no se vayan, que vamos, nos vamos ahora a bailar. Aquí el show siempre acaba. El show siempre acaba bailando salsa. Yo tengo una canción que escribieron mis hermanos. Ay, sí, la escuché, me encanta. María Marí, mujer fascinante. Entonces la vamos a ir a bailar. Pero quiero que toda la gente sepa cómo conseguir a Alessandra Rampola en sus redes. Alessandra tiene más de 2 millones de seguidores. ¡Ey! Y me regales con unos 50 mil, yo soy feliz. Más de 2 millones de seguidores. Bendito. Pero los fans nunca están de más, amiga. Nunca. Me encanta expandir la comunidad y sobre todo nosotros hacemos, al igual que María, todos los miércoles, nosotros tenemos nuestro miércoles con Alesa, que son unos Facebook Live que yo hago donde sea que esté en el mundo, en el momento, me escapo en alguna esquina, me siento en un carro, busco en una camisa algo y me siento a leer preguntas y contesto por 20 minutos, 30 claro. minutos, un huequito que tenga. Pueden conseguirme siempre a través de mis redes sociales. Tengo mi página web, universoalessandra.com, en Facebook, Universo Alessandra. Cuando terminemos la transmisión, en un ratito hacemos el Facebook Live, así que si están con ganas todavía de más información, pásese para el Universo sí. Alessandra, que seguimos por allá. En Instagram, Alesa Rampola, en Twitter, Alesa Rampola, Alesa con doble S, Rampola con doble L, porque mi mamá es una neurótica que me pone todos los nombres italianos y nadie los entiende, pero ahí vamos. O sea, que yo se sigo explicando toda la vida. Alessandra con dos S y Rampola es Rampolla. Como si fuera Rampolla, pero exacto. Es Rampolla. ¡Alessandra! ¡Tú sabes lo que significa! ¡Tú sabes lo que significa! Bueno, vamos para allá, muchachas, a bailar salsa. Bueno, yo me llevo un bus de camino a bailar salsa porque me dio hasta hombrecita. ¡Ay, Dios, se me duele! ¿Tú sabes bailar salsa, mujer? Algo. ¿Qué puertorriqueña no sabe bailar salsa, por favor? Pareciera, ¿verdad? Póngame la música, que yo voy a hacer que tengo los tacos y me pongo en puntillita. Sí. Vente, vente, Alesa. Ay, se está aguantando la trae. Bueno, se enganchó. ¿Me show? Mi cojín. No, mi kimono, mi kimono. Aguántame aquí, maldita. Ya casi se terminó, entonces ya no mi copa. Mujer fascinante, súbame el volumen. ¿Dónde quedó mi copa? Hablando de amor.
¡Ella la tiene! ¡La energía! ¡Qué linda! Venga. Me esa mesa, perdónenme, pero me tengo que loquear. ¡Miren qué belleza! ¡Eso lo hizo! ¡Gente, miren qué lindo! ¡Miren qué hermosura! Vamos a pasar aquí como las modelos de Vogue. ¡Ven, va a caer! ¡Súper naturales! Las de Price is Right. ¡Mi gente! ¡Mira qué lindo! Toda mi gente, muchísimas gracias por haberme acompañado. Los enamorados, que siga creciendo el amor. Los que están en busca de pareja, relájate, que el amor va a llegar cuando menos te lo imaginas. Como una prenda perdida que el día que menos la buscabas, ¡pum! Pues que apareció. Ahí está. Así que un beso, los quiero mucho. Nos vemos el próximo miércoles aquí a la misma hora. María Marín, ¡la!